Chuy fuera, Tiburón sufre, ex Águilas comodines de los nuevos equipos. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Después está teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Roberto, este es My Song Entertainment. Vaya, vaya, amigos, vaya, vaya, vaya con la valla. Como dice el dicho, vaya que salió pues bastante información de la cual tenemos que hablar pues obviamente en este video, amigos. Así que pues a darle con la información. En primer lugar, pues lo más importante, ¿no? Este capítulo 33, que pues ya sabíamos que iba a salir Sergio Mayer y así fue. Salió, la única sorpresa es lo que les había dicho en el video anterior, que le dan posibilidad de volver, pero no volvió, porque le dieron un margen de como 2-3 días, algo así. Es algo que vamos a estar viendo pues en otro, pues en otro capítulo. Puede que el capítulo 34 sea que ya no va a volver Mayer, o puede que sea la salida de alguien más. Pero lo que sí es un hecho es que cambiaron las reglas. Ya Tiburones y Panteras, con todo esto de las nominaciones, ya cambió la isla pues en esta nueva etapa. Ahora pues ya es hombres y mujeres, y pues se fueron Panteras de las mujeres y se fueron hombres de Tiburones. Eso siento que está parejo, porque es lo que les decía, o sea, tienen que prestar atención al detalle para que hagan cambios pertinentes, y así lo hicieron. La producción, la verdad es que lo hizo muy bien. Así ya está pareja la cosa, uno y uno, porque lo que pasaba es que se agarraban o a mujeres o a hombres, o sea, o agarran a Cristina, a Gigi, o agarran a Tony, o agarran a Waka, o agarran pues obviamente a Julián Gil, o a José. Entonces aquí con todo esto ya es todo parejo. Si ganas, salvas a las mujeres de tu equipo. Si pierdes, órale. Entonces pues obviamente tuvimos esta dinámica que se me hizo muy interesante. Lo que sí es que se complicó un poco más la situación, pero pues lo que vamos a estar teniendo en el nuevo capítulo pues es una salida triste, una salida dolorosa. Como les digo, hay de dos opciones: o este Poza confirma que Mayer ya no pudo regresar y ya salió definitivamente de la competencia, o se trata de lo de Chuy, el ataque este de asma que tuvo, que pues lo hizo como que darse cuenta de que sí está en riesgo, y pues el parte médico podrá estarle diciendo no puedes continuar pues en las arenas de la isla. Entonces, si es todo esto de Mayer, Panteras sufren. Si es lo de este Chuy, pues Tiburones van a estar sufriendo. Por otro lado, pues van a estar compitiendo, y pues como les estoy mostrando en la imagen, va a ser una competencia pues reñida, porque tenemos el marcador empatado. Entonces, lo que vamos a ver es una competencia muy dura, muy fuerte. Va a ser por una sorpresa de familia, y yo creo por supervivencia, por la... Porque Playa Alta y todo eso, ¿no? Playa Alta, Playa Baja, no lo dejaron saber, pero pues yo estimo que sí se esté tratando pues precisamente de todo eso. Entonces pues hay que esperar a ver pues qué onda, porque la verdad es que sí, mucha gente está diciendo que sí les están destanteando. Acuérdense que el capítulo del viernes también es este... en horario especial, tienen que tomarlo en cuenta, así como el del capítulo 33 de ahorita. Pues el otro también tiene horario especial, eso quiere decir que está iniciando una hora antes, y creo que acaba igual a las 2 horas. O sea, les están mochando una hora ahorita los capítulos por partidos de fútbol y de la FIFA y shalala. Y finalmente, lo que les decía en el título, ya sabíamos que iban a agarrar a las Águilas de Comodines, y así fue. O sea, Angie de Panteras y Uriel de Tiburones, pero a mí no me gusta, y es lo que habíamos platicado desde antes de la disolución, que los van a estar agarrando como comodines. Cuando ya no esté Uriel, van a agarrar a Viviana. Cuando ya no esté Angie, van a agarrar a Sebas o a Mayer. Así van a comprar oxígeno los participantes originales, porque es lo que les digo, o sea, no estuvieron desde el principio, entonces les van a cobrar la caseta y les van a cobrar el acceso muy caro. O sea, a Viviana pues les van a hacer de emoción, pero también la van a estar nominando. O sea, si Tiburones tiene que elegir entre Viviana y entre Samira, muchos van a preferir que salga Viviana, así aunque suene burdo. Eso es lo que le van a estar replicando, y la verdad es que a mí no se me hace pues nada justo. Por otro lado, pues con Panteras igual, prefirieron conservar a Wilda que a Angie. Que Angie pues muchos dicen que no aporta y todo, pero es un movimiento malo, es arriesgado, porque eso quiere decir que los estás nominando porque no son de tu equipo, pero ya son de tu equipo. O sea,
ya son tiburón o pantera. Eso se vio muy mal. Obviamente, checando en redes sociales, tenemos varias cosas de las cuales tenemos que platicar. En primer lugar, Fabiola Castañeda, no fue justo que le dieran el punto a los de Panteras. Deberían haber contado los cubos y quien tuviera más darle el punto. Pero como siempre, las Panteras queriendo agarrar ventaja. En la segunda ronda, el chico dio la vuelta por otro lado y no le dijeron nada como el de tiburón. Pero bueno, es programa grabado. Ellos hubiesen hecho lo mismo. No pueden perder los tiburones. Siempre se burlan de los otros cuando ganan y cuando ellos pierden se hacen víctimas. Sepan perder. Juana la Antigua, ese Javier Poz es un tramposo. Le quiere dar puntos de tiburones a Panteras. No se puede, eso es injusto. Otro más, Idamis Lebrón, Samira y Agulda, ya es hora que producciones llame la atención. Sergio para mí no volverá y el equipo que más finalistas va a tener es tiburones. Uriel, desde que pasó a tiburones se le han subido los humos a la cabeza, se cree que lo merece todo y ya está, mala onda es. Sí, solo quiero ver que sigue sonriendo cuando lo nominen y vaya que Liliana le atinó porque será el primero en cuando nominen. Otro más, Ana María Bernal, Sergio salió por un permiso a México por su trabajo, Poza lo explicó, pero yo vi un video de Mayer en México y dijo que no regresaba a la isla, es lo que les digo. Idames Lebrón, así mismo le pasa a Chuy en Exatlón, faltando nada, sufría una lesión. Y Marta Ramos, Mayer es político y tiene cosas que hacer. Entonces, pues aquí tenemos dos temas, por el lado de Panteras, todo esto de la decisión de pues, haberle quitado punto a tiburones después de lo que le pasó a Chuy es cuestionable porque se ve que no tienen pues como corazón, ¿no? O sea, se ve que les interesa solo ganar, pero debes de ser también pues ético. No todo tiene que ser a fuerza ganar, todo tiene que ser también con responsabilidad y pues tiene que ser deportivo el asunto. Y pues con todo esto de tiburones es lo que les digo, que tampoco les gusta perder. Y pues sí, la forma en la que reclaman se ve mal. Panteras se ve mal robando pues de alguna forma, diciendo, ¡ey, ese no contó! Y tiburones se ve mal diciendo, ¡ey, siempre salen con lo mismo, son unos rateros! ¡Cafres, piratas! Las dos partes están mal. Panteras por quitar punto y tiburones por ponerse al brinco. Hay formas de tratar todo eso, pero definitivamente ninguno de los dos lo está haciendo, pues, ok. Y pues hablando también de los extintos Águilas, es muy injusto, a mí se me hace muy injusto que los agarren de pues de puerquitos, ¿no? Los están agarrando y de comodines, ¿no? Por así decirlo, los están agarrando solo cuando les conviene, así de, me caes mal, pues ahora ley te va la nominación. Entonces, aunque hagan bien las cosas, les van a seguir echando para que los saquen. Van a sacar a Angie, van a aplicarse las Evas, a Uriel, eventualmente a Viviana, Mayer, si vuelve y si no, pues ya. Hasta que queden solo tiburones, tiburones y solo panteras, panteras. Y finalmente en las encuestas les pregunté tres cosas. En primer lugar, si Mayer sale, ¿creen que esté volviendo a la isla? El 83% dice que no. Otra más, es hora de elegir a tu team consentido. Tiburones sigue a la cabeza 6-8 y Panteras 3-2. Finalmente elige a tu finalista consentido, Viviana, Angie, Sebas. Viviana aplastando 70%, Sebas 23, Angie 7. Y es lo que les digo, o sea, sí se complica mucho la situación para mis ex águilas y las ex águilas de muchos, porque les están aplicando la novatada así de que, nah, pues pues tú no eres de aquí, entonces tienes que irte, ¿no? O sea, y aunque sean pues buena onda, la verdad es que aunque aporten, aunque hagan lo que hagan, pues no les va a estar convenciendo, pues porque son águilas, o sea, llegaron a competir contra ellos. Producción debió haberles dado pues inmunidad de una semana o dos en lo que se enganchaban, porque los arrojaron luego al matadero. O sea, el martes fue el cambio y ya el jueves los está nominando, entonces pues no tiene como que mucha ciencia, no tiene. O sea, estuvo mal ese movimiento porque van a salir, el lunes va a salir eliminado un águila. O sea, ¿para qué disuelven águilas si van a seguir saliendo de ese equipo aunque ya sean tiburones o panteras? Entonces actualicemos encuestas en la comunidad. Cuatro preguntitas muy, muy sencillitas. Elija al próximo eliminado de la isla. ¿Mayer volverá a entrar a la isla? ¿Les gustó el nuevo formato de nominados? ¿Y si Panteras le voló un punto a tiburones injusta? Mente, yo siento que lo más importante es lo que se está platicando, pues obviamente ahorita, amigos, en disque tiempo real, pero sí, repito, no me gustó que expusieran a las águilas. En todo caso, pues repito, no hubieran hecho ese cambio y pues siguen eliminando águilas, o sea, de todos modos siguen saliendo. Y por el lado de las lesiones, pues obviamente tenemos que cruzar los dedos porque no sea Chuy, porque le va a dar en la torre a tiburones.
Ya si confirma posa lo de Mayer, pues ya, como ya no está, pues ya no hay tema. Entonces va a decir lo más seguro en la gala: no, pues le dimos chance al muchacho y pues ya no llegó. Entonces, pues con la pena, Mijares. Entonces, pues ya va a estar pues saliendo Mayer, por así decirlo, aunque ya salió. Y pues ya con eso ya no vamos a estar sufriendo por Mayer. Y el de paso, que se supone que le dieron un día o dos para volver, pero pues obviamente no se puede. O sea, no es tan sencillo porque es ese tipo de personas que va casi casi a la oficina y le tienen mil pendientes ahí. Entonces así no funciona la política aquí en México, menos. Ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de toda esta información. Yo soy Roberto, ustedes Madison Entertainment. De verdad, muchas gracias por ver mi video. Que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Nos vemos en otro video. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Me despido, cuídense mucho. Take care so much. Bye bye.